¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela El Señor de la Humanidad. Lleva un subtítulo, Guerra en la Telaraña. Bueno, estamos ante la entrega número 41 de la herejía de Horus. Ya sabéis, el Señor de la Guerra se rebeló contra el emperador e inició una contracruzada en la que el emperador tuvo que contar con sus apoyos, pero también ver cómo toda su gran obra se venía abajo. De eso va a tratar esta novela que la ha escrito Aaron Dembski Bowden, un hombre de la casa, y cuando me refiero a hombre de la casa estoy hablando de Black Library Workshop, ya sabéis, la factoría de todos los productos, novelas, juegos de rol, etcétera, todo el merchandising que hay en torno tanto a Warhammer como a Warhammer 40.000, 40K, que es lo que vais a encontrar en La Nave. Ya sabéis que hay una lista de reproducción exclusiva para Warhammer 40.000, donde hay, tengo seleccionados los vídeos de las novelas que os he ido reseñando a lo largo de estos años, tanto en Fantasy Mundo como en La Nave. Bueno, pues efectivamente, Minotauro, Timun Mas, es el sello del grupo Planeta encargado de seguir trayéndonos novela tras novela de este universo que ya sabéis que a mí me tiene muy enganchado. Más de una vez le he sacado la cara, no solo a los aficionados, obviamente, eso no tiene mérito, pero le he sacado la cara a toda esta saga, a este universo, porque es ciencia ficción muy especial, una ciencia ficción muy potente y que obviamente te gusta o la detestas. Yo también lo puedo entender, pero os puedo asegurar que yo he disfrutado muy mucho con algunas de las novelas que han caído en mis manos. Y una de ellas, ya me anticipo a afirmar, es este El Señor de la Humanidad. Bueno, vamos por partes. La biografía nos la resumen muy brevemente en una de las solapas interiores y nos dicen que el autor comenzó su carrera profesional en la industria de los videojuegos y del rol. Para Black Library ha escrito Cadian Blood, Soul Hunter, Hellreach, La Garra de Horus, El Primer Hereje y Traidor. Yo creo que alguna de estas novelas os suena. Vive y trabaja en Irlanda del Norte, donde se esconde del mundo con su mujer Katy y su gato Loken. Es curioso que muchas veces se haga mención a las mascotas de los escritores, ¿no?, cuando nos resumen su biografía. Bueno, vamos a quedarnos, os voy a poner aquí los links a Black Library, al autor, etcétera. Vamos a quedarnos con que es un autor que, como digo, conoce la franquicia. Y eso es muy importante, porque a lo largo de esta saga nos vamos a poder encontrar novelas que están ubicadas en un planeta, o están muy focalizadas en una legión, en una de las legiones, o en un protagonista muy concreto, y con un par de pinceladas que demos a lo que es el gran universo, pero que se focalizan igual en esos personajes que casi nacen y mueren para esa novela, para ese relato o para ese tramo de novelas. Aquí, sin embargo, vamos a pisar tierra y vamos a ponernos frente a frente con el emperador, esa mítica figura que nos ha sido siempre mencionada a lo largo de todas las novelas. Aquí va a cobrar un protagonismo especial, preponderante, y ese es el punto fuerte que tiene esta novela, que lleva el conflicto hasta lo impensable, hasta las puertas de Terra. Bueno, vamos a ver, como siempre, al principio de estas novelas nos encontramos con una especie de disección de quiénes son los personajes, un detalle, ¿no? Antes de ello se nos describe un poquito lo que es el resumen de en qué consistió la herejía, ¿no? El hijo más favorecido, Horus, le ha dado la espalda a la luz de su padre y se ha entregado al caos, a la disformidad, ¿no? Bueno, en definitiva, aquí se nos hace un pequeño resumen para ver dónde estamos, ¿no? Pero he de advertir
que a diferencia de otras ocasiones que incluso yo mismo me he enganchado a sagas en la segunda, en la tercera novela, y os he indicado si es factible o no, porque hay veces en las que igual es más engorroso, hoy sí os tengo que advertir que el que nunca haya leído nada de la herejía de Horus, y menos de Warhammer 40.000, pues la verdad es que aquí va a andar un poco perdido. Perdido porque va a tener multitud de referencias que le van a sonar a chino, y en segundo lugar porque va a aterrizar en un universo que es muy rico y que aquí se lo describe ya como consecuencia de todo lo anterior, ¿eh? Por lo tanto, francamente, al que se acaba de incorporar a la franquicia, pues yo le diría que mejor coja otros libros del principio, ¿eh? Del principio de la herejía de Horus, y le animo a que, pues bueno, a que los lea, precisamente para llegar hasta este señor de la humanidad y disfrutarlo tanto como lo he hecho yo. Imaginad además, si es engorroso el libro, que es que aquí yo, que yo soy muy amigo de tomar nota de aspectos muy concretos de la trama, detalles, personajes, pues aquí me es imposible. Tuve que dejarlo ya al poco de páginas porque es tal la información, tal el batiburrío de nombres, que al final lo que hice fue disfrutar de la lectura, lectura que incluso devengaría otra segunda lectura para poder apreciar mejor lo que he leído, entrar más al detalle. Bueno, pues es un texto denso, engorroso, a veces es muy tolkieniano, la descripción de las historia, de las batallas, de los recuerdos que aquí se nos van a hacer llegar, pues la verdad es que son un tanto farragosos, incluso para el que ya conoce el universo, imaginad para el que acaba de aterrizar, ¿eh? Pero bueno, esto que os estoy diciendo le va a encantar al que es aficionado y seguidor de Warhammer. Por lo tanto, estáis ante una novela que os va a satisfacer y que se va a salir un poco de lo normal, ¿eh? Porque aquí nos vamos a focalizar mucho en los tres o cuatro personajes que más van a brillar. Pero hablando de personajes, aquí se nos describe los jerarcas del imperio, nos dice al principio el detalle de los personajes, el dramatis personae, ya sabéis que aquí esa mezcla de latín, bueno, no digo nada en inglés, anda que no hay debate en internet, en las redes, a propósito de la traducción que en esta ocasión ha vuelto a contar, traducciones imposibles, creo que ha sido, que es la última que está utilizando Minotauro, pues nos está diciendo, efectivamente, versión original en inglés publicada en Gran Bretaña en 2018, la traducción ha sido de traducciones imposibles, lo que os estaba diciendo. Bueno, pues hay un debate abierto a propósito de cómo está siendo la traducción en nuestro país. Algunos nombres se están manteniendo en inglés, otros se están transformando de una manera que no le gusta a todo el mundo. Incluso la herejía de Horus se dejó de utilizar y se cambió a de Horus Heresy. Bueno, pues en definitiva, este debate os lo dejo a vosotros. Yo no soy tan experto en esas lides, pero sí es cierto que a nada que navegues un poco por la red os encontréis con eso. Bueno, pues, pero lo que es un hecho es el uso de, pues bueno, es que aquí me hace mucha gracia cómo se utilizan nombres de la mitología de la Tierra, aquí se transforman, pues bueno, es muy curioso y al final es una seña de identidad de esta saga. Bueno, pues tenemos al Emperador, al Malcador, el Sigilita, Alto Señor de Terra, Rogaldor, Magnus el Rojo, la que lió, cómo acabó este primarca, Zojazú. Luego nos vamos con la Legio Custodes, los 10.000, y de aquí me voy a quedar sobre todo con un personaje, con Ra Endymion. Aquí nos lo describe como un tribuno de los Hikanataoi. Pues bueno, este personaje va a interactuar mucho con el emperador, ahora os lo cuento. Pero bueno, en definitiva, ¿qué legión nos va a salir aquí? La de los 10.000 que os estoy diciendo. Las hermanas del silencio, la importancia que van a tener aquí, aquí las vais a tener. El Mechanicum de Marte, importante, otra pata de la mesa de este libro, Y luego vamos a tener la corte mestiza y un personaje imperial que solamente nos proponen aquí a uno, que es Skoya, una emisaria de los ancestros, Bueno, en definitiva, estamos ante una novela densa, entrega número 41 de la herejía de Horus. Y como os decía, pronto dejé de tomar notas y me dejé arrastrar por la lectura y por lo que el autor pretendía enfatizar más en esta novela. Quedaos con lo siguiente. El emperador.
vamos a descubrir a través de unos sueños que provoca el Ra, las conversaciones, los flashbacks, etc. Vamos a conocer al emperador niño, joven, cómo fue creciendo, sus errores, sus aciertos, pero sobre todo vamos a conocer al creador de la Gran Cruzada. Un hombre que tenía claro que lo que quería era expandir por todo el universo un mensaje que acabara con la ignorancia, que acabara con los peligros de la religión. Potente el mensaje de esta novela. Tecnología y ciencia frente a oscurantismo, ignorancia y religión. ¿A qué equipara la religión y dónde ensalza la ciencia? Recordad, tiene mucho de artista, de Méndez. Se utiliza el apellido Mendel, ya sabéis, el agustino que creó, que descubrió lo que es el código genético, la herencia genética. Pues bueno, el emperador aquí se convierte en un auténtico científico que crea a sus hijos, a sus primarcas, esos seres todopoderosos, no os digo nada, los titanes, luego cómo evolucionan las armas, las naves, esas astronaves, mundo, que viajan por el universo. Bueno, nos vamos a quedar aquí con esa y con ese emperador y por qué él cree tanto en lo que hace, y por qué en ocasiones un hombre puede llegar a creerse un dios o se puede creer inmortal y todopoderoso, y cómo desde su trono dorado, aquí se nos va a describir muy bien el trono dorado, lo conocéis, ¿verdad? Pues cómo él intentó controlar los designios de toda la humanidad. Luego, punto fuerte de la novela, la descripción del emperador y cómo afronta la traición y la caída de su obra y cómo ante las puertas de su gran palacio se amontonan sus enemigos. Segundo punto fuerte, Marte. Marte se ha erigido en un igual de Tierra, la vieja Tierra, ahora la actual Terra, el gran Mechanicum. Ahí es donde están los forjadores, los creadores de toda la maquinaria de guerra. Marte no era el dios de la guerra, pues bueno, aquí Marte abandera lo que es eso. Bueno, Marte ha caído y Marte desea ser recuperado por parte del Mechanicum. El gran maestre que hay actualmente va a recurrir a un tecnoarqueólogo, un apellido que os va a sonar a los más aficionados, y junto a una baronesa, los tres van a intentar llegar de nuevo a Marte. ¿Y cómo lo van a intentar hacer? A través de otro gran elemento de esta novela, la telaraña. De hecho, os he dicho que el subtítulo nos dice Guerra en la telaraña. ¿Qué es la telaraña? No hace falta que os explique lo que es, Es todo ese laberinto de conexiones en el universo que permite desplazarse a los personajes de un lugar a otro, En Expanse, pues serían los círculos. Bueno, en cada saga es de una manera. No penséis una telaraña al uso, no. Estamos hablando de túneles que están fabricados por el Mechanicum y que permite viajar. Pero el problema está en que permite viajar a los personajes de Warhammer, pero es que también permite viajar a las criaturas oscuras, a la disformidad, a las criaturas del caos. Ese es el otro punto fuerte de esta novela. Como una gran criatura de la noche, pues bueno, va a intentar hacerse ya con el poder total y absoluto. Me ha gustado en esta ocasión, porque quizá lo tenía reciente, mi último vídeo ya sabéis que ha sido La Feria de las Tinieblas, el clásico de Ray Bradbury, ¿no? En el cual, pues bueno, un circo macabro llega a un pueblo y se hace con los habitantes de ese pueblo, ¿no? Y lo hace a través de darles lo que anhelan, lo que desean. Bueno, en mi reseña os hacía énfasis en cómo el autor lo que viene a decir es a utilizar el mito de Fausto y de Mefisto. Cómo aquí se nos dice que el caos al final de lo que se alimenta es de todo el lado oscuro que tenemos en la zona que creemos que es de luz, y cómo se puede alimentar a esas criaturas. Bueno, esto es una alegoría, es una metáfora, obviamente, pero que está llevada al extremo en esta saga, en Warhammer. Pues aquí lo vamos a tener también, Por lo tanto, lo que os decía, Emperador, el Mechanicum de Marte, la telaraña y las criaturas de la disformidad. Obviamente, lo que antes os decía, hay multitud de referencias a cómo ha evolucionado la herejía de Horus, quiénes han sido los que han dado el paso a traicionar al Emperador y quiénes van a ser los que van a permanecer leales
aunque, como os diga, están los enemigos destruyendo todos esos conductos de la telaraña, y están a las puertas de acabar con todo, con acabar con él, pues como se dice aquí, el señor de la humanidad. Lo que os decía, obra densa, en ocasiones complicada de leer, pero que al aficionado yo creo que le va a satisfacer, y sobre todo porque le va a dar una anchura de miras y le va a aportar una información in situ, en terra, lo que, como os decía, siempre ha sido una referencia hasta las novelas que poco a poco se han ido acercando, pero que bueno, que siempre oíamos terra, el imperio, el trono dorado. Bueno, pues eso es lo que vais a encontrar en El Señor de la Humanidad. Novela muy recomendable, como digo, a los aficionados, y al que no es tan aficionado, bueno, yo empezaría por las primeras novelas, y además alguna está escrita por este propio Aaron, por lo tanto eso puede ser una buena oportunidad. Bueno, lo que os acabo de contar, alguna que otra referencia más, algún pasaje del texto que me ha gustado y lo he transcrito, lo vais a poder encontrar en la reseña escrita de Fantasy Mundo. Y también os pongo un enlace a las primeras páginas para que le echéis un vistazo, como os digo, a esta entrega número 41 de La herejía de Horus. En la biblioteca tengo todavía algún libro de otras partes de Warhammer 40.000 que las tengo pendientes, y de nuevo, ahora que ha empezado el año 2020, os voy a de nuevo hacer el compromiso, me voy a comprometer con vosotros a ver si os traigo alguna reseña nueva de Warhammer 40.000. Bueno, lo dicho, me podéis encontrar en las redes, ahí tenéis mis links a Facebook, a Instagram, a Twitter, donde os cuelgo las noticias, pero obviamente lo que os voy a recomendar es que si os gusta la ciencia ficción, la aventura y la fantasía, ya podéis haceros con la novela Sol de Otro Mundo y Falso Poder, primera y segunda entrega de la trilogía Escena Final. Si estáis viendo estas reseñas, que sois aficionados a la ciencia ficción, a la aventura, pues bueno, esta ciencia ficción no es tan heavy como la de Warhammer, pero yo creo que con un robusto clásico vais a vivir una aventura que a muchos os está gustando. Bueno, si os gusta el canal, por favor, suscribíos, difundid, dadle al like, dadle al aviso de las notificaciones para que cada vez que suba un vídeo lo podáis ver y no os lo perdáis. Bueno, espero que disfrutéis con la lectura de hoy, aquellos que os animéis a lanzaros al Señor de la Humanidad, y espero veros muy pronto aquí, en otra emisión de La Nave. Hasta entonces, os deseo feliz lectura, amigos y amigas.